Muy bien, ahora tendré que hacerle algo para cerrar el molde, para poder sacar la bobina. Voy a tener que hacer algún dispositivo para poder cerrar el molde, para poderla sacar, porque es muy grande esta. Esta es muy grande y cuesta sacarla. Muy bien, acá están las bobinas. La verdad que quedaron muy bien. Me gusta mucho cómo quedaron bien bobinadas, tanto adentro como afuera, bien parejitas. Quedaron bien las bobinas. Este es el molde. Le hice un rebaje acá adentro, un rebaje cónico para poder poner este tapón. Este tapón, como lo ven, también es cónico. Entonces, cuando la pongo, lo abre un poquito al molde. Y entonces se puede sacar relativamente más fácil. De cualquier manera, no se saca tan fácil. Entonces, la idea que tengo es, como esto abre por estas dos ranuras, la idea que tengo es ponerle un tornillo así atravesado, más o menos por acá, o sea, después donde termina el papel, más o menos por acá, meterle un tornillo. Y entonces este tornillo, con una especie de mariposa, le da, ¡pum!, se cierra el molde y sale la bobina. Eso es lo que tengo pensado para hacer. Y el tapón, bueno, el tapón también es de madera. El tapón lo hice con el pedazo que quedó de acá, porque ese pedazo de madera era largo. Entonces, cuando lo corté, me quedó este pedazo de madera, y con un anillo acá de plástico ya lo completé todo el tapón. Ahí se lo muestro bien de cerca, por si lo quieren hacer, para que vean cómo es. Ven el rebaje este que tiene acá, para que el papel se meta abajo. Ahí se ve, tiene un rebaje todo acá, entonces el papel se mete allá adentro. Y eso es lo que le da el cuello que queda acá atrás en la bobina. Así que, ¿cómo se llama? Bueno, ahí vamos. Ahí está el molde terminado. Y este va ahí adentro. Acá están las bobinas, la de 3 pulgadas y la de 2 pulgadas, para que vean la diferencia de tamaño que existe con las bobinas. Y bueno, el video es hasta acá. Muchas gracias por ver mis videos, y le agradezco mucho a todos mis suscriptores, porque ustedes son los que me dan la fuerza para seguir adelante con sus preguntas, con sus consultas, cosa que me encanta. Y en la medida que puedo, voy contestando, y en la medida que también que entiendo, voy contestando. A veces hay cosas que no le entiendo, pero bueno, trato de contestar todo lo que puedo. Así que gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. Y si se suscriben a mi canal, siempre van a encontrar algo interesante. A veces quizás no tan interesante, pero sí seguramente algo nuevo. Y no se olviden que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y será hasta el próximo video.